Decirles que la Fiscalía General de la República está a cargo de la investigación con la coadyuvancia de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Hemos mantenido comunicación con el fiscal Alejandro Gertz Manero para evitar la impunidad. Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el martes 28 de marzo, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, junto con un equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se trasladó a esa ciudad para apoyar en la investigación del caso. Al momento, se tienen identificados inicialmente 8 personas probablemente responsables de los hechos. 2 agentes federales, un agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes.